Bueno, René, las sensaciones, este lindo momento. La verdad es muy emotivo y nosotros siempre lo recordamos todos los 2 de abril y siempre nos vamos a la vigilia a las 0 horas para recordar a nuestro compañero caído en Malvinas. Bueno, y hoy aprovechaste también de reencontraste con compañeros, ¿no? Sí, también estamos orgullosos, sí, de estar con nuestro compañero. La verdad que es emocionante todo esto. Cuando viste las imágenes del herense Joaquín Brusoni allá en Malvinas, ¿qué te generó? Eso es muy fuerte, recordar todo, los momentos vividos que tuvimos ahí en Malvinas y ahí ve a veces unos compañeros que se fallecieron, todo. La verdad que eso te pone un poco nervioso, pero ya no estamos acostumbrando a esto ya. ¿Alguna reflexión de la fecha? Y en la reflexión tengo... Es una historia. Yo cuando volví de Malvinas, tuve un caso. Yo tengo un vecino enfrente de casa que fue a Malvinas también. Y la madre viene y me dice, siempre lo recordamos esto. Viene y me dice, ¿lo viste a mi hijo? No, le digo, a su hijo no lo vi. Y el hermano me pregunta, ¿cómo quedó mi hermano? ¿Quedó bien todo? Le digo, mirá, le digo, te digo la verdad, le digo, yo no lo vi a tu hermano, le digo. Pero yo sabía que el hermano había muerto. Y eso no era mi caso avisarle que el chico había fallecido. Y él se llama Gabriel. Yo acá a la acera vine, hará 11 años vivir acá. Yo era de Merlo. Mi familia, todos son santiagueños, todos. Como siempre, gracias por el tiempo, por la disponibilidad y felicitaciones. No, gracias, muchas gracias y gracias por la nota. Y también quiero decirle que los colegios también se acerquen, que nosotros vamos a darle una charla sobre Malvinas, que no, nosotros no tenemos problema hablar con los chicos o decirle, contar nuestra experiencia que tuvimos allá en la guerra. Le hace bien a ustedes, ¿no? Contar estas lindas experiencias que vivieron. Sí, no hace bien, a mí me hace bien. Yo tuve más o menos 15 años sin hablar de este tema. Yo no hablaba con nadie. Después me incitaron los compañeros, dale, hacer un remate, vamos a charlar. Tuve en el centro de Merlo, tuve como vocal y en Morón fui vicepresidente del centro de veteranos. Participé en varios centros. 15 años que no compartía las experiencias con nadie. No compartía con nadie, ni con mis hijos, mi familia. Pasa que yo tenía muchos malos recuerdos cuando volví a casa, por eso me costaba mucho. Cuando se tocaba el tema, ¿de qué se hablaba? Nosotros cuando tocamos el tema siempre recordamos todo lo que vivimos, todo. Nosotros en noviembre estuvimos en Córdoba, nosotros, mi compañero, éramos más o menos 250 en la dotación. Todos los años nos reunimos en distintas partes del país. Quedamos de acuerdo un grupo, ahora el año que viene, este año nos toca en Mendoza. Vamos a ir allá y eso es uno de compañeros. Después la Olimpiada se hace una vez por año, pero eso es para nivel nacional, van todos los veteranos que quieran participar a la Olimpiada.